vengo muy contenta a traerles el capítulo número 2 de la miniserie que estoy haciendo de lo que son las nuevas paletas de Bisú. El día de hoy el turno es para esta paletita, que es ejecutiva. Yo por ejecutiva entendí así como que pues las personas que trabajamos en oficinas o en bancos, ese tipo de cosas, igual en gobierno también podría ser, pero en sí, en resumidas cuentas, en una oficina, en un trabajo, donde te tienes que ver arreglada pero sin verte tan exagerada. Por eso yo elegí este look, no sé cómo se les haga a ustedes, pero bueno, vamos a pasar a lo que les interesa de este video, que es a los swatches primero para después ver el maquillaje. Aquí, si se fijan, el color del rubor me encantó. Es así como, bueno, como un bronzer, pero en serio, a mí me encanta este tipo de color, así para lo que son las mejillas. Después vemos estos 6 colorcitos muy bonitos y si se fijan, algo más fuertes que la anterior paletita. Así que vamos a hacerle unos swatches. Aquí vemos el primer color, que es este. Está súper bonito. Yo lo veo como que es un rosa muy fuerte, un morado, pero bastante fuerte. Y si se fijan, pigmenta demasiado bien. Después tengo este, que es un azul marino, súper fuerte, también muy bonito. Este igual y lo puedes usar también para un evento en la noche, está muy muy lindo. Este casi no se aprecia, pero es un gris mate, súper bonito y súper neutral, muy favorable para cualquier evento. Después tenemos el blanco, como siempre no nos puede faltar una sombra blanca en nuestra paletita. Aquí tenemos, no sé si se aprecie bien, pero es un color como doradito. Está súper bonito, en vivo en serio está súper lindo. Y después tenemos este rosa, que es un poquito llamativo y que yo evité utilizarlo en este look porque simplemente no me veo llegando a la oficina con un color rosa en la sombra. Pero bueno, estos son los 6 tonos de la paletita ejecutiva. Comienzo con la sombra blanca para utilizarla como base. Si se fijan, aquí la voy a colocar en todo lo que es mi párpado móvil, en la cuenca, incluso hasta el arco de la ceja, solo para que me sirva de base. Después voy a colocar esta sombra, que es en color gris. Aquí yo no sé por qué, no se aprecia bien, pero es un color gris así muy tenue, en color mate, y la voy a colocar como profundidad para el párpado. Después aquí le voy a añadir un poquito, pero solo un poquito, de lo que es la sombra azul marino. Solo quiero añadir un poco porque quiero que se marque esa cuenca del párpado. Después estoy aquí colocando esta sombra doradita. Esta está súper bonita, en serio, en vivo me encanta. Y la estoy colocando en esta partecita del párpado que me faltaba. Y bueno, aquí ya me coloqué delineador líquido y rímel, por supuesto. Ahora estoy utilizando el bronzer que incluye la paletita. Está súper bonito y es en color mate, me encanta. Y bueno, aquí también estoy utilizando esta sombrita blanca con poquito shimmer para iluminar. Por último, estoy utilizando esta tinta de Bisú en tono Utopía. Es un color así un poquito rosita, si se fijan, para que el look se vea bastante equilibrado. Y bueno, espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.